grupo que yo dirijo es el grupo de cine, radio y televisión La Escalera. La Escalera es un grupo que nace al calor y el influjo de la película Chuquiago, el año 1975, para ser exacto, el día de San Juan, la noche de San Juan, y algunos gáferes, carpinteros, albañiles, ingresamos a hacer un grupo de teatro inicialmente. Entonces ahí nos conocemos con un joven muy talentoso, buena gente, José Leopoldo Sanginés, escritor y también uno de los productores del grupo La Escalera. Pero no quiero desmerecer a nadie. Guido Álvarez, por ejemplo, el Lechuguita, es nuestro productor, con el cual hacemos todas nuestras producciones en cine, en 16 milímetros. Daniel Quintana es el camarógrafo, Freddy Delgado, que ahora es considerado uno de los mejores asistentes de cámara de América Latina, porque ha estado en todas las filmaciones. Y así, una playa de jóvenes talentos que nacemos al calor de Chuquiago. Empezamos con una historia sobre el alcoholismo que en mi barrio, en la avenida Illimani y la Stamford, Illimani y la Castro. Entonces ahí hacemos las películas, porque ese escenario, el Cerro de Santa Bárbara, hacemos nuestro escenario natural ahí, en la cancha del Stronger, y ahí filmamos una película sobre el alcoholismo que titulaba ¿Hasta cuándo?, con la actuación de Hugo Pozo, Guido Álvarez, Antonio Arias, Claudia Patricia Aguirre, Carlos Aguirre, sí, entre familia, entre esto, tratando de hacer cosas diferentes, en 16 milímetros. Ganamos en 1978 el Cóndor de Plata, es un concurso que auspiciaba el Osicoc del Colegio Don Bosco, el padre del Líbaro, Luis Espinal, y la señora Amalia de Gallardo. Año siguiente, 1980, producimos la película sobre el aborto. Una película que hemos hecho una investigación muy grande para hacer esta película. Una investigación porque comenzamos a decir, si vamos a contar historias, que sean lo más verdadera posible, ¿no? Porque son historias de vida. Posteriormente a eso llega Dale Martín, la historia de un niño que quiere ser campeón. Y mira la cosa, que nuestro aporte económico era prácticamente mío y alguno de los miembros del grupo. En un año perdimos el contacto con el actor principal de Dale Martín, y nuestro acusado productor, Guido Álvarez, lo encuentra en Alto Chihini un año después, con la misma ropa, la misma gorra, los mismos zapatos. Impresionante, el niño no había cambiado nada. Entonces, en dos años filmamos el Dale Martín, que ahora está incluida en la currícula del Ministerio de Educación para ver cómo se asesina. Y ahora estamos imbuidos también en la construcción de la Escuela de Artes. Somos cuatro personas que estamos tratando de delinear ¿cómo vamos a hacer la Escuela Nacional de Cine a partir de primaria con la nueva ley Avelino Siñani, ¿no? Eso más o menos resume el trayecto de La Escalera.